están? Soy Esther Castro de Scrappy Arte. Bueno, paso por aquí porque quiero darles las gracias infinitas en nombre mío y en nombre de mis compañeras diseñadoras del grupo de Ideas Geniales Scraperas y Algo Más por habernos acompañado una vez más en su apoyo incondicional en los canales de YouTube y también en el grupo de Facebook. Así que bueno, miles de gracias, realmente eso motiva a que sigamos creando cositas bellas para ustedes que sirvan de inspiración. Así que bueno, miles de gracias nuevamente. Y bueno, vamos a tomarnos unas pequeñitas vacaciones, seguiremos trabajando para traerles cositas lindas, ideas y proyectos para el año que viene. Así que espérennos. Así que me resta desearles una hermosa y feliz Navidad llena de mucho amor y unión, y un próspero año nuevo, y que todos sus sueños se cumplan, y que bueno, y que sea todo lo positivo para el próximo año. Miles de gracias, nos estamos viendo, un beso enorme y espérennos. Bye. Hola nuevamente, bueno, sigo por aquí porque les traigo el último tutorial para el grupo de Ideas Geniales y Scraperas y Algo Más de este año. Bueno, en la cajita de información, antes de explicarles en qué es lo que les he preparado, les voy a dejar el link de mis compañeras diseñadoras para que pasen y vean las propuestas que han realizado para este último tutorial. Obviamente toda temática navideña. Y también va a quedar el link del grupo de Ideas Geniales Scraperas y Algo Más de Facebook y el link de nuestro perfil en Instagram. Bueno, ahora sí les cuento qué es lo que les he preparado. He hecho estas bolas navideñas transparentes personalizadas. Seguimos decorando el arbolito. Como ven aquí, bueno, estas esferas navideñas están decoradas por los dos lados y he hecho una imitación shaker con estas micro esferas de telgopor. Bueno, he colocado una foto, voy a girar una de las esferas y por las partes de atrás he colocado lo que es el nombre de la personita que está en la foto. Bueno, les cuento que aquí tengo a mis tres nietos, así que bueno, decidí hacer las esferas estas con las fotografías de ellos. Así que bueno, si quieres ver cómo la realicé, te invito a ver el paso a paso. Thank you.
terminadas. Como les dije anteriormente, estas fotos son de mis nietos. Bueno, las quise hacer personalizadas para tener de recuerdo de cada uno de ellos en el arbolito. Bueno, esta la que hicimos acá en el tutorial. Bueno, ahí ven que le coloqué, bueno, unas estrellitas y unos copitos de nieve, imitando los copitos de nieve con microesferas de telgopor. Y le di un poco de brillo también. Pero al tener estática, la brillantina o el glitter quedó pegada a lo que es la esfera. ¿Ven? Y de este lado, bueno, aquí ya está personalizado el nombre. Bueno, ahí quedaron enganchadas las estrellitas. Y le coloqué un globito de nieve. Así que bueno, esta es la que hicimos acá. Bueno, esta la hice, fue la primera que hice de prueba, que no le agregué tanto brillo, por eso no ha quedado pegado el brillo en la esfera. De este lado, ahí se los muestro de nuevo. Y esta es otra que hice también, bueno, otro de mis nietos, mi nieto más chico. ¿Ven? Ahí. Y también la personalicé. ¿Ven? Ve que ha quedado pegado porque, bueno, tiene estática. Pero bueno, espero que les guste. Bueno, un detallito que les voy a decir. Bueno, yo esta esfera la conseguí, bueno, como ven, se abren así, se encastran. Bueno, y lo que hice fue colocarle el cartón, como vieron, y pegué la foto sobre el cartón. Acá tiene como una ranurita, no sé si la alcanzan a ver, doble. Bueno, ahí donde encastré el cartón. Probé con papeles finos o papeles de scrap, no daba resultado porque al colocarlos se pandeaban, y después coloqué pegamento y no me gustó cómo quedaba el resultado. Así que opté por colocarle un cartón que encastrara en ese borde de ahí por dentro. Bueno, de un lado la foto y del otro lado el papel decorativo con el nombre, bueno, y la decoración. Así que bueno, quería darles ese detallito, así, bueno, lo han visto ahí en el tutorial, pero bueno, no quería dejar de comentarles eso. Bueno, espero que les gusten, que se animen a realizarlas, todavía hay tiempo de decorar el arbolito. Así que bueno, espero que les guste. Bueno, este es mi último tutorial del año para el grupo de ideas generales, scraperas y algo más. Bueno, las invito también a que pasen a ver los proyectos que han realizado mis compañeras diseñadoras. Vuelvo a decirles que en la cajita de información van a estar los links de sus canales para que pasen y los vean. Y bueno, sin más nada que decirles, gracias por estar ahí, por acompañarme. Y como te digo siempre, si sos nueva o nuevo, te invito a suscribirte a mi canal, a darle link a la campanita para que te avise cada vez que suba un video. Así que desde ya, gracias, nos vemos. Bye.